52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la información y mire usted, en el Estado de México durante el fin de semana se reportó que un evento político fue interrumpido después de que una ráfaga de viento arrancó una lona que estaba funcionando como techo y se desplomó encima del público, dejando un saldo de 75 personas heridas. Los hechos ocurrieron en Sonoacatlán, mientras el candidato de Morena, Alfredo González, estaba realizando un mitin en donde busca su reelección. De acuerdo a las autoridades, la caída de la lona fue provocada, como lo comenté, por una ráfaga de viento que azotó a la región. Bueno, se habla de que las víctimas, algunas de ellas, fueron trasladadas al hospital, pero la mayoría con heridas menores. Algunas personas fueron diagnosticadas con alguna crisis nerviosa porque obviamente no se esperaban eso. Es importante mencionar que hace algunos días, pasó en Nuevo León, donde también las condiciones del clima estuvieron bastante, con mucho viento, y bueno, se derrumbó un escenario donde se realizaba el cierre de campaña de un candidato presidencial, de Jorge Álvarez Maine. Mire usted, el Centro Nacional de Control de Energía declaró un estado operativo de emergencia durante el fin de semana, ya que reportaron un margen de reserva eléctrica menor al 3%. Es importante mencionar que desde el 18 de mayo esta institución dejó de emitir informes públicos sobre el estado operativo del sistema eléctrico. Y bueno, esta medida pues provocó apagones en algunas empresas industriales como la Volkswagen, que perdió medio turno de trabajo. Gracias por seguir con nosotros. Enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos está sintonizando en nuestra Radio 52. Y escuche usted esta noticia. El Cártel del Noroeste amenazó a los delincuentes durante el fin de semana y prometió represalias. Dijo que iba a suceder cosas en contra de quienes operen en la zona de Nuevo Laredo y Monterrey. Este mensaje se dio a conocer a través de una narcomanta colocada en un puente vehicular en la carretera nacional en Nuevo León. Este cártel, firmado por el comandante Benson, advierte que aquellas personas que sigan robando en la carretera van a sufrir represalias, citando un doble homicidio reciente como ejemplo. El grupo criminal menciona el incremento de denuncias y la falta de respuesta por parte de las autoridades, destacando la inseguridad en la región y casos de robos a los automovilistas. Así es que ya les amenazó y se supone que esto ya no debe de pasar. En Tampico, Tamaulipas, el agua del sistema lagunario está a punto de desaparecer. ¡Qué mala noticia! Tiene un nivel reportado en Tancol por debajo de los 75 centímetros. El agua negociada con el mante podría no ser suficiente debido a la evaporación y la filtración en su trayecto de 168 kilómetros. Las autoridades recomendaron pedir más de 10 metros cúbicos para poder resolver este problema y aplicar las leyes municipales y estatales estrictamente, dándole prioridad al consumo humano sobre las actividades como lavar autos, por ejemplo. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas, 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds, la mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blind. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813
642-0994. Royal Blinds, diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las noticias porque esto no termina. Escuche usted. En la Ciudad de México, José María Lacunza, presidente del Consejo de Ministros del Emperador Maximiliano, leyó la abdicación de Maximiliano de Habsburgo al Imperio Mexicano. La lectura se realizó en presencia de Mariano Riva Palacio y José María Irribarren. Maximiliano, quien había sido detenido el 15 de mayo, fue puesto ante un pelotón de fusilamiento en el Cerro de las Campanas y ejecutado el 19 de junio de 1867. En otras noticias de Tamaulipas, un informe reciente dio a conocer que desde el año 2020 se han decomisado 239 camiones monstruo en municipios como Río Bravo, San Fernando, Camargo, Matamoros y Ciudad Mier. Estos vehículos con blindaje son utilizados por los grupos de delincuencia para protegerse durante enfrentamientos o para desplazarse en zonas bajo su dominio. Camargo encabeza la lista estatal de vehículos asegurados con 81 unidades, seguidos por Matamoros con 31 y Ciudad Mier con 21 vehículos monstruo. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Aquí en 52televisión.com le mandamos un saludo para toda la gente que nos escucha a través de la radio, de nuestra radio 52. En la ciudad de Reynosa, la tercera ola de calor lamentablemente ha provocado la muerte de al menos 20 mascotas. Según las autoridades, esta cifra podría aumentar en los próximos días. Se les está solicitando a la ciudadanía que tenga cuidado con sus animales, que se aseguren de que tengan suficiente agua. Los síntomas de golpe de calor y deshidratación en los animales incluyen jadeo excesivo, respiración acelerada, lengua morada, pérdida de conciencia y desorientación. También se recomienda no bañarlos inmediatamente con agua fría, sino mantenerlos en un lugar fresco y aplicar un trapo húmedo en sus patas y cuerpos. Un llamado también de parte de 52 Televisión. Si usted tiene oportunidad, coloque alguna vasija con agua para las mascotas, los perros o gatos que andan deambulando por las calles. Ayudemos a mitigar su calor. Entramos en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 17 años de edad, de nombre María Guadalupe Roque Paz, que fue vista por última vez el día 21 de mayo de 2024. En el municipio de San Pablo, Etlán, Oaxaca. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias a nuestra compañera Verónica, que siempre está dándonos este tipo de información relevante. Vamos a un corte, regresamos con más noticias. No se vaya. Este caso está fuerte, pero no vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor sí hay que darles todo, porque si no nos veré mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salon Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salon Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071.
o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo está el clima? Ha habido muchos cambios en estas temporadas, así es que vamos a presentarle mejor las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de toda la semana completa. Veamos cómo estará el clima este inicio de semana. En el estado de Tamaulipas estará principalmente soleado con algunas nubes, con una temperatura mínima de 24 grados, con una máxima de 42 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de 24 grados como mínimo de temperatura, a los 39 grados como máxima. Estará soleado con lluvias hoy lunes. Mire qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz, especialista en deporte, que nos platique bien qué es lo que está ocurriendo en la escena deportiva. Te escuchamos, adelante. Hola Lina, ¿cómo estamos? Es un gusto saludarte en esta hora de la mañana, en este inicio de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Vamos a la capital del estado porque el equipo de Tamaulipas en la disciplina de tiro deportivo dio una tremenda sorpresa, ya que sumó dos medallas para Tamaulipas después de varios años de no conseguir una presea en esta disciplina, y lo hizo con una medalla de plata y una medalla de bronce en la competencia que se realiza en Guadalajara, Jalisco. La medalla de segundo lugar fue para el equipo de rifle, el equipo tendido en la categoría 14 a 15 años. La presea de bronce fue para Adrián Flores, que logró subirse al podio en la modalidad de rifle, tendido en la categoría de 14 a 15. Con esto son dos medallas de Tamaulipas en esta disciplina. Se espera que la participación de más atletas de tiro deportivo en más categorías sigan creciendo. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informado Víctor Ortiz. ¿Y saben qué? ¡Que ruede el balón! Y amigos, tenemos una gran emoción, tremenda. Y qué mejor que nuestro compañero Elías Quijada, el especialista en deportes, para explicarnos lo que pasó en esta gran final América Cruz Azul. Escuchamos a Elías. Adelante, compañero. Gracias, gracias Lina, qué gusto saludarte allá en el estudio. Estamos hoy con este reporte de la gran final del fútbol mexicano, donde las Águilas del América se proclaman los flamantes bicampeones, flamantes monarcas de este torneo Clausura 2024. Ve nada más Lina, espectacular la panorámica del Estadio Azteca, más de 90 mil gargantas coreando al bicampeón las Águilas del América. Una auténtica fiesta lo que se ha vivido hoy acá en la capital del país. La realidad de las cosas es que fue un partido bueno, hay que decirlo. Cruz Azul fue mejor en el trámite del juego, Lina, te platico. En América nunca fue más Cruz Azul, pero los fantasmas nunca se fueron. No se puede fallar ese tipo de jugadas como la que falló Rotondi frente al arco prácticamente solo. Más allá del penal de Henry Martí, que después de revisar la jugada del VAR sí fue penalti finalmente. La gran figura, Lina, es Luis Ángel Malagón. Pero escuchamos a los protagonistas de este encuentro, mi querida Lina. Sí, fue difícil, sobre todo por la magnitud de lo que es este equipo y porque teníamos la ilusión de ir a un mundial de clubes. Pero bueno, así es esto, así es el fútbol. Nos tocó una revancha muy, muy rápido y se disfruta más por lo que se vivió. Pero como te digo, seguramente ya el patrón en unas horas nos va a pedir la 16. Y nada, es lo que este equipo da, pide, y por eso nos da lo mejor para que nosotros demos la vida en este lugar. Ángel, hoy se sufre demasiado, pero al final termina siendo factor, eres el héroe de la noche. No sé si el héroe, pero sí creo que al final del día uno siempre trata de brindarse, ¿no? El trabajo
creo que para eso uno se prepara, para siempre estar a la disposición cuando lo necesite. Y lo que comenté muchas veces, puede ser Oscar, Paolo, Palestina, tu servidor, el arquero que sea, yo creo que puede dar lo mejor por este equipo. Pues nada, hoy me toca a mí, me toca celebrarlo con los muchachos. Y yo creo que sin este grupo de porteros y sin mis entrenadores, nada de esto se hubiera logrado. Va por ellos y créeme que es algo muy grande, pues nada, festejar. Gracias, nos vemos. Muy feliz, agradecido con la confianza que me dan, se lo dije. Pero yo creo que cualquier jugador que esté en la cancha lo puede hacer de la mejor manera. Tenemos un equipo de 26 titulares y creo que se demostró en todo el torneo eso. Te digo, se demostró en la cancha, no fue un partido fácil, pero contentos y felices que se pudo lograr el bicampeonato. Ale, lo que está pasando en tu carrera. Al rato. Yo quiero vivir el presente, estoy feliz, entonces vamos a ver de aquí en adelante. Gracias. Sencilla la respuesta de los jugadores, eso habla muy bien de ellos. Me imagino toda una fiesta hoy ahí, Elías. Ahí están las palabras de los campeones del fútbol mexicano, los bicampeones, Miquel Lina. Y respondiendo, por supuesto, a tu pregunta, ve el ambiente nada más. Había 90,000 espectadores. La lluvia no impidió que se dieran cita aquí en la cancha del Estadio Azteca, de este estadio histórico que, por cierto, está viviendo su último partido como... Como estadio añejo, porque lo van a remodelar para el Mundial del 2026. Mi reporte, Lina, de la gran final, Canal 52, estuvo presente, y saludos a toda la gente del Valle de Texas. Un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a la sección de salud? Vamos a explorar temas fundamentales para el bienestar físico y mental. Luego, claro, la sección de nutrición con nuestra compañera Cintia Ábrego, donde nos da unos tips para el cuidado de nuestro bienestar. Vamos para allá. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 9 millones de personas fallecen cada año debido a la cardiopatía isquémica. En este contexto, el nitrato juega un rol fundamental en el cuidado del corazón al controlar la presión arterial. Los nitratos se convierten en óxido nítrico en el organismo, lo que dilata los vasos sanguíneos y mejora el fluido de la sangre, ayudando a controlar la presión arterial y prevenir la hipertensión. Las remolachas son recomendadas para quienes sufren de alguna condición cardíaca. Estudios muestran que consumir jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial, además de aportar antioxidantes que combaten los radicales libres y el estrés oxidativo y potasio, que regula los efectos del sodio y promueve la relajación de los vasos sanguíneos. Bueno, pues ¿qué cree usted? Aquí tenemos el segmento de espectáculos. Mucha gente nos sigue. Por cierto, un saludo a toda la gente de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, que está muy pendiente siempre de nosotros. Grandes noticias para los seguidores de la WP. Peso Pluma se encuentra en los preparativos finales para lanzar su nuevo y esperado álbum llamado Éxodo. Recientemente se compartió el tracklist completo, en donde se revelaron algunos nombres de artistas que van a colaborar con él. La producción tendrá dos partes con un total de 24 canciones, 16 en el primer disco y 8 en el segundo. El álbum contará con la colaboración de 20 artistas, incluyendo a Iván Cornejo, Natanael Cano, Arcángel y Kenia Oz. En nuestra sección Fotos Hermosas, le tenemos en esta bella página que la gente ama y que cada vez somos más, pues le tenemos fotos preciosas. En esta ocasión, nuestra amiga Jules Arir compartió esta fotografía muy interesante. Mire, vemos una toma del puente peatonal López Portillo y las líneas en la composición dirigen nuestras miradas hacia el centro de la captura. ¿Cómo la ve? Muchísimas gracias, Arili, por compartir esta bella fotografía con nosotros. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, sobre todo porque nos está haciendo cada vez más fuerte. Vaya a nuestras redes sociales,
todas las redes sociales que aquí están apareciendo. En todas ellas nos puede encontrar con un solo nombre. Escriba 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásela bien.